he ido a hacer la compra diaria. Todos los días tengo que ir, excepto los domingos que no abre, menos mal. Y entonces he ido al Carrefour, al Gadis y al Freud. En el Gadis había bastante cosa, pero había falta como de compresas, algunos lácteos como yogures. Había al fin abrieron la pescadería. ¿Qué más? Básicamente había de todo menos aceite de girasol, no había aceite de orujo de oliva, no había casi arroz, no había casi legumbres. Teléfono, perdón. Madre mía, con el teléfono. Una llamada era. Bueno, como decía, no había casi legumbres, no había harina. Entonces, no había muchas cosas. En el Carrefour estaba completamente pelado. No había absolutamente nada. Había, bueno, había pero muy poquita cosa. Es que no había ni zanahorias. Entonces, yo tenía que comprar algunas cosas y poca cosa compré, la verdad. En la carnicería nada más conseguí cerdo y ternera. No había nada de pollo, ni conejo, nada. La charcutería, la envasada, era la que faltaba. No había absolutamente nada de quesos. No había harina, casi no había aceite. Faltaba el agua mineral, que estaba vacío los estantes. No había leche, no había pan de sándwich, no había harinas. No había absolutamente nada de pasta. Conseguí en el Freud, que es el que está más abastecido de todos, bastante, en la mayoría de la compra. Y hasta conseguí aceite de orujo de oliva, que estaba agotado en los otros dos. Bueno, en un momentito, ahora mismo empiezo a mostraros la compra de hoy. Es poquita cosa nada más. Ya dije que era poquita cosa. Era aquí. Pan baguette del Freud a 36 céntimos cada una. Eran tres. Queso en polvo para pasta en del Freud a 90 céntimos. Era el único que había barato, porque en el Carrefour no había absolutamente nada. Y en el Gadis sí había, pero era del caro. Bueno, seguimos después de la interrupción. ¿Qué está pasando todo el mundo hoy? Le ha dado por ahí. Bueno, en el Freud también encontré el tomate frito, el brick pequeño, a 33 céntimos. Está muy bien de precio y es el que mejor sabor tiene, de marca blanca. También teníamos en el Freud, conseguí aceite de orujo de oliva que tenía que freír. Dicen que es la mejor alternativa al aceite de girasol. 3,39 y antes costaba 2 euros. O sea que... Este es el del Freud, pero no dicen quién lo fabrica. Bueno, es este. A ver cómo está. Conseguí esta pasta, conseguí de carne Knorr, dos paquetes. Estaba la segunda unidad al 50%, o sea, me costó una 1,60 y la otra 1,61. Y la segunda unidad me costó 81. Estaba muy bien de precio y era de la poca pasta que había. Compré agua mineral con sabor limón a 45 céntimos de oferta. Bueno, después de otra interrupción, madre mía. Compré jabón de manos, marca DAF, dos unidades, a 1,51. Normalmente compro el de una, pero está agotado, para variar. Entonces compré los dos. Este en el Gadis, porque en el Carrefour, como dije, estaba agotado. ¿Qué más tengo? Un kilo de naranjas a 1,29. Bueno, 930 gramos, un kilo.
de naranja de mesa. A ver si consigo. Si consigo sacar, os aviso. Para tres cosas que quedan, ahí están. Bueno, dos tarrinas de perro. Uy, que se me cae. Marca Carrefour. Al final, el pobre va a variar. Porque conseguí de buey e hígado. Maravilla. Tiene el de pato con caza y el de buey e hígado. Ahí tienen variado. Ahí está malito. Sigue maldita aún, pero está muchísimo mejor. Compré un kilo de chuletas de aguja de cerdo en el Carrefour de la poquita carne que hay, a 3,69 el kilo. Es una pieza entera. Lo voy a hacer cocido con repollo y patatas y a ver si os lo enseño. A ver, venga. ¿Y qué más? ¿Ya no me queda nada más? Pues no, ya no me queda nada más. Bueno. Felicitadme porque al fin me he peinado y buenos, que tengáis un buen día, que seáis felices y que tengáis mucha salud. Venga, hasta mañana.